ay, ay, ay. De aquí. ¡Ey! A ver, es que no puedo. Bueno, como veis, estoy grabando el día de hoy un vlog, ya que vamos a poner el árbol y todo eso, pero lo que primero toca, como siempre, es recoger, limpiar, organizar. Pero os voy a enseñar que por aquí están todos los trastos de Navidad, todo. Esa caja también. Y esto que veis aquí, en realidad es un apaño que hice, que aquí está el árbol de Navidad. Pero así el resto del año, pues es un mueble más y ya está. Mi Rudolf amado y querido. Y bueno, por aquí, esto de aquí que veis es una farola. Bueno, creo que ya lo habéis visto en otros vlogs si nos seguís por el canal de Vida en Equipo, que este año lo que estoy haciendo, como aquel canal lo tengo así más parado y nos ve menos gente, pues voy a poner el vlog en mi canal directamente. Y así pongo más cositas más mías y demás. Y eso, nada, eso sí, por otro lado, aparte de la decoración navideña, tengo por aquí el tendedero dentro de casa, que lleva como 2 días o 3 sin parar de llover. Así que nada, voy a ver si recojo. Recojo también y limpio un poquito el comedor. Y a la tarde ponemos el árbol. Bueno, ya he acabado de comer y todo, y está reposando una masa de un experimento que estoy probando a ver qué tal sale. Si sale bien, tendréis el vídeo pronto, si no, no. Pero bueno, mientras está reposando la masa, estamos reposando nosotros, que estoy por aquí con los pendones. Por aquí, debajo de esta manta, está Neru, hecho una pelotilla. Neru. Ay, no me destapes. Es que le molesta que le destapen si hay luz y está durmiendo, ¿verdad? Y por aquí la otra pelotilla. Hola, pelotilla Nika. Y nada, aquí vamos a estar un ratito hasta que esté la masa lista, ¿eh? Calentitos, tapaditos con la manta. Y con la estufa puesta porque hace fresquito. Bueno, al final ha pasado la tarde y se nos ha complicado el día bastante porque Andrés hoy, aunque sea festivo, ha trabajado. Además, se han hecho un lío con ciertas cosas. Así que nada, son las 9 de la noche, yo acabo de sacar las cosas de Navidad y nos vamos a poner a plantar el árbol. Bueno, a ponerlo, es que tengo la costumbre de decir plantar, no sé por qué. Bueno, a poner toda la decoración navideña y demás. Ahora cuando llegue tarde, pero bueno, se pone hoy sí o sí. Y nada, por aquí tengo estos dos pendones
mis elfos, ¿verdad? Que van a ayudar mucho estando durmiendo. ¿A que sí? Por aquí uno y por aquí la elfa. Y nada, acabo de sacar a la mesa del comedor todo lo de Navidad y por ahí el árbol, que ese árbol tendrá a lo mejor 20 años, lo menos. O sea que amortizado está, aunque sea de plástico. El trenecito, le he puesto las pilas y aparte de que no son, a ver, iba, pero iba hacia atrás en vez de hacia adelante y no hacía sonido. El sonido sigue sin hacerlo, pero ¿sabéis la manera de que vaya hacia adelante en vez de hacia atrás? Dilo tú, Andrés. Poner las pilas al revés. ¿Qué sentido tiene? Lógico sería que si las pilas están en una posición que no es la correcta, no fuese, pero no, este va de las dos maneras, para adelante o para atrás, ya está. Está sin orejita, mira, tiene una sola. Say Christmas Eve is coming soon.
ahora sí que sí, queda inaugurada la Navidad en casa. Y ya nos vamos a dormir, que ya toca, que es tarde, se nos ha hecho súper tarde. Y bueno, él es Andrés, que no sé si ha salido en el canal o no. No. Pero él es Andrés. Mi pareja. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros por aquí abajo si queréis ver más vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.